bien. Volvemos entonces. Yo quiero comentar a todos que pido amablemente un poco más ahí de tiempo, 1 hora y cuarto, no más que eso. Y ahí nosotros ya encerramos por hoy, ¿ok? Bueno, hablamos entonces hasta el momento de fallas de lectura del monitor, el tema del latido cardíaco, ¿no? Hablamos también ahí del variador nuevo, del antiguo, cómo que ustedes van a identificar eso. Y también hablamos de la tarjeta esta auxiliar, ¿no? De sus características, por lo menos, ¿ok? Bueno, yo voy a hablar también muy rápido, o rápido, con el suficiente, ¿no? Para que ustedes puedan capturar algunas ideas. Ahora de la máquina 520 y la 720. Puede ser que en su país ustedes no estén importando este modelo de máquina, pero como otros países están importando la máquina, yo quiero entonces comentar que ella posee también un listado de errores, ¿ok? Esta máquina, la 520 y la 720WE, estas máquinas son producidas acá en Brasil. Entonces, cualquier problema, así como funciona con las máquinas del Oriente, repuesto y todo, hay que solicitar también, de hecho, a nosotros, ¿ok? Pero tengan en cuenta que esta máquina técnico posee entonces ahí una tabla de errores. El error más común de esta máquina es el error 3, ¿no? Que, perdón, es el error 1, que está por una falla del sensor de velocidad. Este sensor de velocidad, que voy ya a adelantar un poco nomás, ahí está, ¿ok? Hay una falla en él y es necesario entonces que usted técnico haga el cambio de este sensor, ¿ok? A veces el conector que está ahí presentando también a ustedes esté ahí con algún falso contacto, ¿ok? De hecho, error 1 para esta máquina va sin dudas que ahí donde está el sensor de velocidad, que el problema está en él, ¿ok? Solo quiero volver un poquito, ahí está. Presentar también el listado, ¿no? De errores de la máquina 720. No voy a leer ahí con ustedes porque esta información está disponible en el manual del usuario. Si vos no lograr encontrar esto todo, usted puede nos solicitar, ¿no? Por Skype o por correo a la señorita Daisy o también conmigo mismo, ¿ok? La máquina 520 y la 720, lo que pasa ahí, error más común es el error 1, ¿ok? Otros errores, error 3, ahí es por el latido cardíaco, y es una falla sencilla, falso contacto también, ¿ok? Esto todo usted también puede arreglar por ahí, muy tranquilamente. Esta máquina en su tarjeta electrónica posee estos dos potenciómetros, no técnico. Este potenciómetro, perdón, cuando presentar una variación de velocidad, por ejemplo, imagínate así, la máquina flota demasiado la velocidad. O entonces vos vas a percibir que cuando uno está ahí utilizando, se percibe una baja de rendimiento. ¿Qué quiero decirte con eso? Uno que está caminando, la máquina está ahí trabajando, ¿no? Y uno va a utilizar la máquina y se percibe una baja de rendimiento. Yo necesito que ustedes tengan en cuenta el siguiente. Poner como está ahí en el video. El potenciómetro al nivel 7, que es el séptimo punto que ahí está. Yo pido amablemente para que el soporte de acá pueda ampliar esta, ahí está, que usted mire
que con un destornillador cruzado usted va entonces a hacer este pequeño ajuste. Y mire que uno de los lados está un poco más corto, es como si fuera una cruz. Y hay uno de estos lados de la cruz que hay un punto de referencia. Este punto de referencia tiene que estar apuntado para el séptimo punto, que ahí está. De su lado izquierdo hasta su lado derecho, va a ir contando 1 hasta 7. En este punto 7 tiene que estar los dos potenciómetros, ¿ok? Para que sepa, este potenciómetro, uno trabaja con el torque, que es la fuerza que el motor tiene que hacer, y otro trabaja con la velocidad final, que aquí la máquina va a ir trabajar, ¿ok? Si la máquina presenta este síntoma, entonces con un destornillador cruzado lo ponga, gire a su lado y a su lado cualquiera, ¿no? Para todos los lados y después vuelva para el punto 7 que ahí está, ¿ok? Esta es una solución que estamos teniendo, estamos logrando el resultado ahí, ¿ok? En Costa Rica, señor Mario, estamos haciendo una pregunta. Si podremos reparar el variador. Bueno, Mario, excelente pregunta la tuya. Para repararlo, el técnico tiene que tener conocimiento, más que todo, herramientas apropiadas. Por decirte, solo con un tester, un poco difícil, no es imposible. Si vos lograr hacer esto, chévere, ¿no? Dale. Ahora, mejor no. En este caso, Mario, podremos arreglar en la semana entrante una forma de auxiliarte en estos sus arreglos, ¿no? Ya que Costa Rica y para nosotros enviamos partes, puede ser que sea un poco difícil, pero tendremos que buscar alguna solución a vos para te facilitar la vida con este tema, ¿ok? Hay arreglos que usted puede hacer, ¿no? Que son cosas más sencillas. Ahora, si el arreglo está ahí, por ejemplo, el cambio de la memoria, eso es algo realmente un poco más complejo, es algo un poco más complicado, por decirte, ¿ok? A ver si hay más alguna pregunta. En Colombia, nuestro amigo Abelino está nos preguntando lo que significa trepidando, oh, Abelino, ok. Abelino, es que para algunos países el español acá en el sur y por el Centroamérica y por ahí por estos lados se diferencia. Vos sabés de esto, ¿no? Lo que intenté decirte es que está vibrando, ¿no? Imagínate así, el motor vibra. Es como una rueda que está con una de las, ¿cómo se dice? Engrenajes. Dañadas. Se percibe que está, ¿no? Vibrando. Por este motivo que yo comenté que está trepidando, ¿no? Trepidando, vibrando igualito. En este caso es el variador, es que está malo, ¿no? La salida de él, los FETs, o mejor, los IGBTs se fueron. Para que sepa, van 6 de estos, ¿no? Basta uno de ellos, está malo. Bueno, empieza este problema, ¿ok? A ver si hay otra pregunta. Bueno, no hay. Perfecto, entonces volvemos. Ojalá que esté claro para ustedes cómo hacer este pequeño ajuste en esta tarjeta electrónica de la máquina 520W. Y de la 720 también. ¿Ok? Yo comenté también a poco. Le pido amablemente algo como una hora nomás para nosotros encerrarnos nuestra capacitación de hoy. Y también quisiera solicitar a todos que nos envíen reportes. ¿Cómo te pareció? ¿No? Para que nosotros en una otra oportunidad, nosotros vamos a hacer otros eventos como este, pero gustaríamos de ya tener una, de poder medir esta temperatura externa, ¿no? Cómo es que ustedes están recibiendo, además del señal,
Además de la calidad de las imágenes, sonido, todo, para nosotros es muy importante tener esto en cuenta para los próximos proyectos que estamos evaluando. ¿Ok? Bueno, ya lo comenté entonces también de este monitor presentando error 1, que el problema mayor está en el sensor de velocidad. ¿Ok? Y también más que todo, hacer ahí un pequeño ajuste en el cable donde está el conector también. Por veces ahí está algún falso contacto. Perfecto. Bueno, flotando la velocidad, no flotando o variando la velocidad, prácticamente yo ya comenté que es hacer entonces este pequeño ajuste en este potenciómetro. ¿Ok? Yo quiero recomendar a ustedes una lectura, no hoy por supuesto, en la semana entrante. Yo y Daisy vamos a enviar a ustedes por correo, es un archivo pequeño, que es el informe técnico número 0253. Este informe técnico tiene detalles, como ustedes están mirando por esas fotos, ¿no? Detalles para hacer chequeos, detalles para hacer testeo también, ¿no? Hacer algunas evaluaciones, perdón, de la máquina. Chequear si está funcionando bien, si pasa algo con ella y cosas por el estilo. Entonces, yo quiero recomendar a ustedes una lectura y que a los técnicos que están en la calle, que tengan conocimiento de estos ITs, informes técnicos. Hay otros también, como los POs, procedimientos operacionales. Esos son archivos que nosotros, el intento mayor es brindar a ustedes cuando haya cualquier cambio de productos, alguna novedad que sea útil a ustedes, el intento es encaminar estos materiales a todos, ¿ok? Algunos de ellos, como están en portugués todavía, hay un tiempo para nosotros enviarnos para traducción. Entonces puede ser que algunos ahí vamos a retrasar un poco, pero no tengas duda que a la brevedad ustedes van a recibir más informes de nosotros, ¿ok? Para que tengan en cuenta los cambios, novedades y así se va. Perfecto. Bueno. Hablaré entonces ahora de la trotadora JB7600 de 6600. Yo me recuerdo que esa máquina está en Colombia. Me recuerdo también que está en Venezuela, ¿no? Si estuviera equivocado, perdón. Pero esta máquina ya fue comercializada para otros países, varios países, perdón. Y esta máquina, gente, es la máquina que se permite hacer un pequeño ajuste en el setup. ¿Qué significa setup? Imagínate algo así. De todas las máquinas que nosotros trabajamos, ninguna de ellas se permite el técnico o el usuario accesar el menú de servicio y hacer algunas configuraciones. ¿Ok? Solamente estos dos modelos, la 7600 y de la 6600, se permite hacer estos pequeños ajustes. Un ejemplo, la gente comercial, ¿no? Si usted va a hacer la venta de una máquina de esta para una clínica de fisioterapia, por ejemplo, y la gente tiene que ahí utilizar la máquina con una velocidad mínima, que es de 0,3, ejemplo, y máximo 3 kilómetros, ¿no? Entonces, esta máquina permite al técnico hacer algunas configuraciones para llegar a esta velocidad. Como por ejemplo, hay algún deportista, algún maratonista que quiere entonces ir trotar duro a 25 por hora. Esta máquina se permite hacer un pequeño ajuste en el setup para llegar hasta sus 25. Sale de la fábrica para ustedes algo como velocidad mínima 1 y máximo 20, pero hay como hacer cambios en esto. ¿Ok?
Te comento, ¿cómo que usted puede llegar ahí? Pienso que en las visitas, las últimas que hizo en sus locales por ahí, yo comenté estas fotos. Entonces, para recordar, técnico, usted tiene que hacer el siguiente. Hay que presionar, ¿no?, las dos teclas de velocidad, más y menos, al mismo tiempo. Presiona y no puede hacer bip. Hay que presionarlas al mismo tiempo sin hacer bip. Mantenga presionada. Y la segunda foto, ahí está. Usted tiene que apretar y sacar las manos de la llave de seguridad. Fíjate que en las tres fotos, las teclas de velocidad más y menos siguen aún presionadas. O sea, yo voy a apretarlas, yo voy a apretar la tecla de seguridad y quito las manos y aún sigo presionando la tecla de velocidad, las dos teclas, ¿ok? Haciendo esto, usted va a llegar entonces en el menú de servicio, ¿ok? En el menú de servicio que ahí está, en portugués, pero ahí está, que se puede comprender, pienso, ¿no? El menú número 1, por ejemplo, ahí está, velocidad mínima, que es de 0,3 a 3, por ejemplo, ¿no? Y entre paréntesis, ahí está como 10, que es el 1 por hora, ¿ok? 0,3 a 3 por hora, velocidad mínima, y lo máximo 8 a 25. El estándar de la máquina son los valores que están entre paréntesis, ¿ok? Y lo más importante de esta máquina es que el menú de número 8 y 9 se refiere a la lubricación. O sea, técnico, esta es la única máquina que nosotros trabajamos que posee lubricación automatizada. Por decirte, hay una botellita ahí que se pone silicón líquido, por supuesto, y con el tiempo, según esta programación de la máquina, ella va a echar silicón sola. O sea, de acuerdo con lo que fue programado, ella va entonces a echar silicón. En este ejemplo, va a echar silicón a cada 500 kilómetros, que es el estándar, ¿ok? Y el menú de número 9, que vos estás mirando ahí, que es el tiempo de lubricación, que está ahí entre paréntesis, que está como 50 segundos. ¿Qué significa esto? Va a echar silicona a cada 500 kilómetros por 50 segundos. 50 segundos es el tiempo que el motor va a quedar prendido para echar silicona. Usted puede bajar ese tiempo o subir este tiempo, aumentar el tiempo, ¿ok? De fábrica sale como 50 segundos, que es el ideal, ¿ok? Te recomiendo, técnico, en su país que tenga esta máquina, que usted haga un chequeo, que haga un mantenimiento preventivo, perdón, en esta máquina, porque es así. Las primeras que fueron vendidas salieron todo con el menú número 8 y 9 con 0. Y 0 significa no está funcionando, no está prendido. Tiene que estar con 500 en el menú 8 y 50 en el menú 9. ¿Ok? Perfecto. A ver si hay alguna pregunta. Ahí está la gente de Ecuador, mi amigo Biso Vaca. Buenas. Él pregunta, indicar la distancia entre el imán y el sensor de velocidad en el equipo 720. Bueno, Vinicio, te comento así, distancia o algo por el estilo. Mejor mismo es usted acercarla el suficiente para que no haga roce, que no haga contacto, Benicio. O sea, que ponga ahí el cercano posible para que no haga roce. Si vos me permitir, Benicio, en la semana entrante, yo tengo algunos materiales que hablan sobre el posicionamiento del sensor de velocidad, ¿ok?
Esto te brindo ahí a vos. Y ahí tiene correctamente la posición a lo lado correcto y así se va. Pero te comento que distancia por milímetro o centímetro que sea, yo no tengo los valores. Lo que nosotros tenemos es por el sentimiento mismo, que lo mantenga lo más cercano desde que no haga roce. ¿Ok? Perfecto. Bueno, a ver entonces si hay más preguntas. Perfecto, no hay más dudas, volvemos. Entonces, ojo gente, con esta trotadora modelo 7600 y 6600, ¿ok? Excelente. Esta elíptica, que hay otros modelos ahora, yo creo que la gente comercial, nuestros personales, ¿no? Alan, Daniel, Pablo Medina. Y también Aurelio van a brindar a sus comerciales también, la gente ahí de Buenos Aires, Mendoza y todo, de la grande Argentina. Ustedes van a re recibir nuevos catálogos, ¿no? Con las nuevas máquinas. Esta máquina que yo estoy presentando, ella fue descontinuada, pero yo creo que en tu bodega, en tu stock, hay algunas de estas, ¿ok? Entonces, como recomendación también, te comento el siguiente. Usted tiene que hacer un pequeño ajuste de la faja. Todos los problemas que nosotros tuvimos de esta máquina fueron relacionados al estiramiento de la faja. Lo que pasa es que, lastimosamente, nosotros no estábamos percibiendo. Déjame solicitar al señor para poner esta imagen mayor en la tela. Ahí está. Usted puede mirar que la primera foto de arriba, que ahí está el volante magnético. Bajo de ella, ahí está el tornillo y con una arandela, con una tuerca, perdón, donde nosotros tendremos que jalarla, o sea, hay que apretarla para estirar uno de los lados de la faja. ¿Ok? Y esta última foto que ahí está, que es el estirador principal, que es lo que está más visible. ¿Ok? Muchos problemas ocurrieron con esta máquina porque solamente estábamos estirando por este tornillo que está mucho más visible, este que está ahí presentando en la foto bien más abajo. ¿Ok? Y lo que pasa es que si estiramos ella, solamente uno de los lados de la faja va a estar más estirado. Y esto mata la máquina, o mejor, mata el eje. Porque uno de los lados, uno de estos lados quedará más estirado. Y por supuesto, el eje entonces va a trabajar más pesado por este lado ahí. ¿Está bien? Si vos ya conocías esto, excelente, chévere. Ahora, si no conocía, bueno, entonces la solución ahí está. Hay que hacer ajuste en dos locales. En este principal que vos miraste conmigo y este segundo punto, ¿no? Por decirte, en el volante magnético que hay una tuerca que está ahí bien abajo. Ahí está. Excelente. Excelente. Bueno, volvemos entonces. Esta máquina también, gente, se permite hacer un ajuste en su configuración. ¿Qué es esto? Como es una máquina que posee un volante magnético, imagínate las máquinas manuales. Para vos hacer un ajuste del freno que sea, usted tiene que la palanca esta con los imanes, estoy me refiriendo a las máquinas antiguas. Las máquinas antiguas, usted tendría que hacer unos pequeños ajustes para poner la palanca con los imanes más cercano para quedar más así pesado o más aplastado para quedar más liviano que sea. Bueno, este modelo de máquina no tiene esta posibilidad porque los imanes son electroimanes, ¿no? No es imán, como se dice, de ese es común que nosotros
conocemos, ¿no? Es un electroimán. Y para hacer un ajuste en él, caballero, usted tiene que también adentrar en el menú de servicio. ¿Cómo que usted va a hacer esto? En la foto que está ahí presentando a usted, usted mire que tiene que apretar al mismo tiempo y sin hacer bip las dos teclas de control de esfuerzo, ¿no? Esfuerzo positivo y esfuerzo negativo. Puede ser que en su país este display o monitor, perdón, esté con las posiciones en otros locales que no sean el mismo que está presentando en la foto. Sea como sea, usted tiene que apretar por 10 segundos las dos teclas de control de esfuerzo. Y ojo técnico, no puede hacer bip, tiene que apretar al mismo tiempo y mantener presionada por lo menos por ahí algo como 10 segundos. Cuando usted entonces presionar y después de este tiempo va a presentar en el display central algunos mensajes, algunos no códigos, ¿no? Y esto significa que usted entonces ya está en el menú de servicio. Y cuando ahí llegar técnico, usted entonces tiene que apretar la tecla, Enter. Apretando la tecla Enter, usted entonces va a llegar y tendrá acceso a este menú de servicio donde ya puso en destaque a voz. Mire conmigo ahí, por favor, que es el menú 7 y el menú número 8. Fíjate que el 7 es el grado de resistencia mínima, que está entre paréntesis 2, ¿ok? Y el grado de resistencia máxima, o sea, esfuerzo máximo, ¿no? Usted tiene que ponerlo en 90, que está entre comillas. Hay una historia por acá en Brasil, en un gimnasio, donde había ahí tres máquinas de esta, donde de algún motivo o por algún motivo el cliente usuario él mantuvo, como se dice, adentro en el menú de servicio accidentalmente, por supuesto, pienso yo, y él hizo entonces algunos cambios de estos valores. Las tres máquinas estaban con síntomas diferentes, o sea, hasta nosotros descubrimos que alguien adentró en el menú y hizo todos esos cambios, fue un dolor de cabeza, ¿ok? Entonces, a ustedes, ojo en esto, ¿ok? Todos los países, sea como sea, los valores son los mismos, ¿ok? Y para hacer toda esta configuración de velocidad, perdón, de grado de resistencia, está en el menú 7 y en el menú 8, ¿ok? Tranquilo, seguimos entonces. Vamos a hablar entonces ahora de este motor del sistema de regulación de esfuerzo, ¿no? Varios de ustedes ya tuvieron problemas con este motor, ¿ok? Eso ya tenemos en cuenta. Ya fue hecho incluso algunas mejorías, ¿ok? Y entonces yo quiero comentar con todos que nuestro proveedor también ya hizo los cambios. Incluso en el último año nosotros enviamos un par de estos componentes para varios países, varios clientes, ya previendo que habría ahí algún problema, ¿ok? Esta máquina o este motor generalmente presenta error 1. ¿Qué significa? Las máquinas elípticas, la 1600, la 1800, EP, FD y otros más también, ellas poseen entonces, las máquinas que poseen estos motorcitos ahí, si presentara algún error, es el error 1, ¿ok? Y cuando presenta el error 1,
se refiere a una falla de este componente. Entonces es necesario, técnico, que usted haga el cambio de este componente, ¿ok? Para que sepa entonces, hay una falla en el potenciómetro de él. En algunos países los técnicos están cambiando o cambiaron el potenciómetro y quedó funcionando bien. Pero lo que pasa es que correcto mismo es enviar nuevos de estos motores, porque no todos tienen conocimiento suficiente para cambiar este potenciómetro, ¿ok? Hay casos que se hace necesario también cambiar el monitor. ¿Por qué esto? Porque hay una falla de configuración de software, ¿ok? Potenciómetro de 10 kiloohms, si usted pone uno de 8,8 o de 12 kiloohms, por ejemplo, el software del monitor no va a percibir o va a percibir alguna falla y no tendrá ahí una buena configuración y va a fallar. Asimismo, lo que viene desde el oriente, puede ser que este potenciómetro no esté debidamente con su valor correcto. Por eso que ya hay casos que se resuelve cambiando los dos, cambiando este motor que está ahí presentado y la consola o tablero o monitor también, ¿ok? La gran mayoría, solo el cambio de este motor. Y bueno, yo sé que vos ahora está pensando, bueno, Claudinho, hasta llegar ahí es un dolor de cabeza enorme. De hecho, no hay mucho material, mucho tornillo por sacar hasta llegar a él. Pero le pido ahí amablemente que, habiendo posibilidad y necesidad, que haga el cambio de él, ¿ok? Y que nos haga saber por el reporte técnico que yo voy a comentar un poco más adelante. Perfecto. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver si hay participación. Bueno, no hay todavía. Perfecto. Entonces, seguimos. Gente, bien directo de nuestra spin bike. Los problemas que ahí tuvimos, los problemas que recibimos, reportes, está por el tema de roce, ruido, cuando uno está pedaleando, ¿ok? Lo que significa eso, hay un roce, o había ahí un roce de la carcasa que cubre la cadena esa. En Colombia, nuestros amigos ahí de Colombia, Abelino, recordás que la solución para esto es, a nuestros ojos, es un sencillo ajuste de nesta carcasa, ¿ok? Yo no sé si esta solución por ahí está ahora todo bien o no, pero quisiera saber si aún sigue estos problemas de roce, roído, ¿no? Por la cadena que está haciendo roce en esta carcasa, ¿no? En este carenado, como algunos conocen, ¿ok? Y ojo también, gente, por el desalineamiento del sistema motriz, o sea, cadena, corona y todo ese material por ahí, ¿ok? Es una bicicleta y vos, por ser mecánico, ¿no? Vos podrás mirar ahí mejor, ¿no? En sus casos locales que tengan estos problemas, ¿ok? Y también no olvidar de mantener estirado la cadena. Estirarla y también lubricarla. Podemos lubricarlo con microaceite, que es el mejor, ¿no? A ver. Bueno, nosotros comentamos hasta el momento de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Hablamos ahí de los variadores, algunas características y todo más. Como refuerzo, estos materiales estarán disponibles a ustedes en la semana entrante, ¿ok? Ojalá no más que ahí martes, todo este material va a estar disponible a ustedes, ¿ok? Y también recordando que vamos a enviar por este medio
unas preguntas para que ustedes puedan nos auxiliar de esta capacitación. Si ustedes se recibieron bien, cómo está el termómetro, ¿no? Cómo está la temperatura de ahí, con todo este trabajo que estamos haciendo. Perfecto. Bueno, solo chequear si hay alguna pregunta. Bueno, no hay todavía. Gente, pido un poco más de paciencia de ustedes. Yo creo que en más de 25 o 30 minutos nosotros cerramos, ¿ok? Bueno, voy a hablar entonces ahora de solicitud de partes. Esto los técnicos tienen que tener conocimiento, no solo la parte de mantenimiento técnico, como también la parte de solicitud de partes, ¿no? El proceso, ¿cómo que funciona? Para que todos tengan conocimiento, ¿no? Voy a llamar el service ustedes, ¿ok? Su ahí, taller, y ahí todo. Entonces, el service local, ya con su necesidad apuntada, ya con su cantidad apuntada, ¿no? Con toda una hoja que ya fue ahí arreglada, ¿no? Todo esto material se les va a solicitar a Brasil, ¿ok? En este caso, en particular, las máquinas que son hechas en Brasil, como la 4E, la 8, la 12E, la 520, la 720, ¿no? La elíptica 330, la bicicleta 330, y así se va. Máquinas que no tienen origen del Oriente fueron entonces fabricadas en Brasil. ¿Cómo que funciona entonces? Usted, service, va a solicitar la parte a nosotros y nosotros volvemos a ustedes las informaciones que son pertinentes al envío de estas partes, ¿ok? Ejemplo, ¿cuándo va a salir? Detalles de este que Daisy maneja y maneja muy bien. O sea, ella incluso está con nosotros prácticamente para cumplir esta tarea de brindar ustedes con los informes, ¿no? Que se refiere a la solicitud de partes, ¿ok? Partes de Brasil funcionan de esta forma. Ustedes nos hacen la solicitud y nosotros enviamos a usted. La solicitud, hay toda una regla para eso, ¿no? Hay una hoja, con código, cantidad y todo más. Un detalle también técnico. Equipos producidos en Brasil, ustedes poseen una tabla con los códigos, ¿no? Un código común para los que ya están con nosotros a más tiempo, el código 17624, que es el código del sensor óptico, por ejemplo, ¿no? Entonces, usted, yo necesito que nos haga una solicitud, máquina con origen Brasil, que llegue a nosotros el código que usted necesita, la descripción por seguridad y la cantidad. ¿Por qué que yo quisiera que ustedes nos brindasen con estos informes correctos? Porque a veces nosotros recibimos solicitud de parte solo con la referencia. Hay una parte que se acepta solo la referencia por las máquinas del Oriente, ¿ok? Ahora, máquinas producidas en Brasil, ustedes tienen acceso a todas las informaciones, a los dibujos técnicos, al despiece, ¿no? Donde ahí está entonces el código de la parte que usted necesita. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, equipos desde el Oriente, desde el China, ¿no? De la China, funciona de la siguiente forma, para que todos tengan conocimiento, ¿ok? En cada país, en cada cliente de ahí, hay personajes, hay gentes ahí que trabajan solo con eso, ¿ok, técnico? Entonces, le pido, si usted tiene alguna necesidad de partes, que haga llegar al conocimiento del responsable por eso, ¿ok?
Y esta persona entonces va en contacto con nosotros a hacer la solicitud. ¿Cómo que funciona entonces? El servicio que es ustedes solicitan al Brasil, ¿ok? Nosotros volvemos a ustedes las informaciones de embarque y otros detalles que sean necesarios, ¿ok? Y en este momento nosotros en Brasil es que hacemos contacto con China y China va a enviar a ustedes los repuestos, ¿ok? Hay un gran detalle con eso, todo técnico, que es el siguiente. Usted tiene que tener en cuenta una previsión de partes. ¿Lo que significa esto? La regla actual es que todo contenedor tiene que salir con algunos repuestos a ustedes. Sea como sea, todo contenedor tiene que salir. Lo que pasa es que los proveedores en China, ellos no poseen un stock de partes. O sea, tendremos que solicitar algo hoy que va a salir prácticamente en 30, 50 días, por decirte, ¿ok? No hay como solicitar partes o garantizar que salga algo si el contenedor está por salir mañana, por decirte también. Llamar a Daisy hoy para poner ahí 10 bandas de las 7000T, por ejemplo, ¿no? No habrá tiempo suficiente para charlarmos con China y China arreglar todo, poner en el contenedor y ahí llegar a ustedes. Entonces, le pido amablemente técnico que busque las personas responsables por ahí y que tengan en cuenta que hay que hacer una previsión, ¿ok? Hay casos por la proximidad de nosotros que logramos enviar desde donde vivimos, acá en Joinville, acá en Brasil, algunos repuestos, partes que sean, como se dice, urgentes a ustedes, ¿ok? Pero el correcto es que ustedes tienen que solicitar a nosotros ya con una antecedencia. Si vos estás pensando, Claudinho, ¿cuánto tiempo? Bueno, te comento, a lo mínimo 15 días, ¿ok? Cualquier cosa en la semana entrante, yo voy a buscar más detalles con Daisy, con Daniel, con Alan y la gente comercial y otros también para nosotros arreglarmos un plazo mínimo para que ustedes puedan, o perdón, máximo para que ustedes puedan nos solicitar partes, ¿ok? Ojalá que esté bien claro a ustedes esta nuestra necesidad, ¿ok? Otro detalle también, equipos desde el Oriente no tienen código de partes, ¿ok? Esta es la única diferencia o una de las diferencias para los equipos producidos en Brasil. Los de acá nosotros entonces brindamos una tabla con código, descripción y así se va. Los desde China no. Ellos por su característica de la máquina incluso vienen con un listado de referencia de la parte y su nombre, ¿ok? Hay casos que el nombre viene en inglés y hay casos que viene en español, ¿ok? Entonces, sea como sea, necesitamos que ustedes nos pidan material por la referencia y por favor, si haber la posibilidad con los dos idiomas, nos brindar con esos datos, va a quedar perfecto porque a veces el proveedor, ¿no? Él no acepta solo con un dato, ¿no? O sea, la referencia y con la descripción en español. Pero eso es algo que nosotros vamos arreglando y vamos ahí intentando buscar alguna forma que sea fácil también a ustedes. Perfecto. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. Perfecto, todavía no. Entonces seguimos. Bueno, gente, el reporte técnico
es algo que para justificar todo el envío de partes en concepto de garantía, nuestro proveedor exige que brindamos a él con este reporte técnico. ¿Qué significa? Nosotros tendremos que llenar ahí algunas informaciones que son necesarias para justificar el envío en concepto de garantía. ¿Ok? El proveedor no más permite hacer solicitud solo con un reclamo sencillo, solo con un reclamo por mail o con un video que también no sirve, ¿no? Video por veces no queda muy claro. Bueno, mismo es brindarnos con fotos, ¿ok? Entonces, en la semana entrante, yo y Daisy vamos a enviar a todos ustedes este formulario para solicitar partes, o perdón, este formulario para el reporte técnico, ¿ok? Entonces, yo quiero comentar con ustedes ahí algunos campos que son fundamentales para nosotros, ¿ok? Quisiera entonces que el operador ponga en la tela mayor para nosotros comentarnos. Ahí está. Clientes son ustedes, por supuesto, ¿no? La fecha es cuando que ustedes están nos haciendo esto, ¿no? Nombre del equipo. Trotadora 4000T. Ejemplo, ¿no? Factura. ¿Qué factura es? Es la boleta, ¿no? La nota que cuando ustedes recibieron tiene ahí entonces un número que es importante para nosotros, ¿ok? Y hay otros detalles también, ¿no? Ah, el código, ¿no? O referencia de la máquina. Código de la máquina ustedes poseen. Ahora, la referencia de la parte es también necesaria ponerlo ahí, ¿ok? En esta otra imagen, quisiera ver si ustedes están recibiendo. Hay una parte que es necesario poner una foto, ¿ok? Es que yo creo que ellos no están recibiendo el señal allá, ¿ok? Bueno, en este, ok, perfecto, caballeros, es que nuestro operador vino a traer ahí un pequeño recado para nosotros, chévere. Bueno, mire entonces que en este reporte técnico hay que hacer con que la foto esté ahí presente también. Entonces, datos del producto, la foto principalmente, ¿no? Como está ahora ustedes están mirando, ¿no? Una foto que represente el problema, no una foto de la parte que está afectada. O sea, imagínate así, un eje que está dañado, entonces una foto del eje dañado y no de la parte donde él está siendo utilizado, ¿ok? La foto tiene que ser la más clara posible, que represente el problema, ¿ok? Perfecto. Ahora, en esta otra parte, eso es todo una única hoja. Es que en este caso nosotros dividimos para quedar más fácil para que puedan mirar mejor, ¿ok? Y otros puntos que también son ahí claves y vamos a apuntar cuadro a cuadro los espacios que son necesarios para que ustedes nos brinden con los datos, ¿ok? Y bien más abajo ahí están las informaciones adicionales. Cualquier cosa que ustedes quieran colaborar con nosotros, con algún dato necesario, ¿ok? Le pido entonces amablemente que ponga ahí estos datos, ¿ok? Yo comenté, ¿no? De datos completos. Por decirte datos completos, es decirte del número serial. Y el número serial, ustedes van a identificar como ejemplo. En estas máquinas de musculación,
¿no? Hay locales que están identificados ahí, ¿no? Bajo del asiento, en la base, ¿ok? Ahí está el número serial de la máquina. Necesitamos de ese dato para que el proveedor pueda, es como se dice, rastrear, ¿no? Buscar detalles de esta máquina y él va entonces nos enviar lo que es necesario para el arreglo de esta máquina en concepto de garantía. Entonces, recordando, hay que solicitar todo, ¿ok? Hay que solicitar en el sentido de poner todos los datos para que el proveedor nos brinde con las partes que son necesarias, ¿ok? En las trotadoras, tomamos en cuenta ahí un ejemplo de equipos de Argentina, ¿no? Mira lo que hay un número serial, hay el número de la factura que sea OPO, ¿no? Estos datos nosotros también necesitamos. Usted tiene que nos brindar con esos datos para justificar el envío de partes en concepto de garantía, ¿ok? Entonces, en el empaque tiene eso ahí. En el chasis también está ahí una pequeña calcomanía puesta, ¿ok? Con el número. Necesitamos de todo esto, ¿ok? Hay máquinas que también el proveedor pone una, hay una calcomanía con el mismo número de lote en el motor, en el chasis, en esta tarjeta electrónica también. Perfecto. Entonces, necesitamos que ustedes nos brinden con esos datos. En la spin bike, yo no sé si es posible que ustedes tengan ahí, que estén mirando, ¿no? Ahora yo creo que quedó un poco mejor. Está bien abajo del chasis, prácticamente un poco más hacia arriba del volante que sea, ¿no? De esta rueda, ¿no? Ahí está una calcomanía donde está el número serial de la máquina. También es importante tener en cuenta y recibirnos cuando el problema es con una spin bike, recibir entonces este mismo número de lote, ¿ok? O serial como sea. Perfecto. A ver si hay alguna pregunta. No, todavía. Perfecto. Bueno, gente, prácticamente ya por finalizar, yo creo que más en 5 minutos por ahí, yo quiero entonces comentar que varios de ustedes, nuestros técnicos amigos, tienen necesidad de partes para los equipos descontinuados, por decirte, Advance 2, Speed 3, la Runner, y así se va, ¿no? Esas máquinas, como ya fueron descontinuadas ya hace un par de meses, por decirte, años también, yo tengo ahí una tabla que está en el IT, Informe Técnico 210. Yo creo que algunos por ahí ya lo tienen. A los que no tienen, por favor, que nos hagan saber. Pero en esta tabla, ahí están todas las máquinas hogareñas, por lo menos, ¿ok? Las máquinas hogareñas con su código, solo máquinas producidas en Brasil. Ahí están los códigos de los motores genéricos, de las tarjetas genéricas. ¿Qué es genérico para nosotros? Es que la tarjeta actual de una máquina descontinuada no más se produce. Entonces hay que poner ahí una tarjeta de las máquinas actuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy recomendando y sugiriendo a ustedes que hagan la consulta en este informe técnico número 210 para que ustedes miren para determinado producto cuál es el motor necesario y cuál es la tarjeta también necesaria, ¿no? Hay casos en que usted puede mantener ahí el mismo sensor óptico, puede mantener ahí las mismas partes, pero hay otros de
de acuerdo, ¿no? Con la máquina usted tiene que cambiar prácticamente varias cosas, ¿no? Principalmente motor y tarjeta, ¿ok? Equipos de descontinuados, solo tengo partes de máquinas actuales, ¿ok? Tendremos partes solo de esas ahí. Y consolas pasa también el mismo, ¿ok? Si es demasiado antiguo, le pido amablemente que nos hagan saber, que nos consulten por mail a ver si hay la disponibilidad de este material. Perfecto. Bueno, gente, prácticamente es todo esto. Ojalá que ustedes tengan comprendido todas nuestras ideas, todo este trabajo que nosotros estamos haciendo. Perdón por el retraso, ahí prácticamente media hora, ¿ok? Pero esto fue demasiado importante a nosotros, transmitir algún conocimiento, recordar algo que ustedes también ya lo conocía también. Y quiero comentar que esta puerta que estamos abriendo hoy va a ser utilizada en otras oportunidades. Por ejemplo, hay máquinas que lanzamos en Brasil, novedades, ¿no? Máquinas hogareñas que es de doble voltaje, ¿no? Entonces, hay nuevas máquinas que están por llegar a ustedes. La idea futura es hacer una conferencia como esta, una capacitación como esta, para ustedes tener en cuenta lo que está cambiando. Una charla no como esta de casi 4 horas, 3 horas y pico. Una charla rápida ahí, 30 minutos, 50, 1 hora que sea, pero bien objetiva para que todos tengan conocimiento. ¿Ok? Pido también amablemente a todos el nombre de los técnicos que estaban ahí con ustedes, ¿ok? Porque nuestro intento es producir certificados y este certificado técnico usted va a llenar una pequeña hoja en este link que usted recibió y que estamos mirando ahorita, ¿ok? Pero por favor, para esos correos que ahí están de soporte técnico, que es mi persona, Claudinho, ahí está, y también con Daisy, ok, que nos brinden con estos datos. Quisiera mucho recibir de ustedes cómo fue su participación, esta interactividad y cuántas personas también que estaban ahí con ustedes, ok. Voy solo a consultar aquí por la última vez si hay alguna pregunta. Bueno, entonces como no hay más preguntas, quedan todos con Dios. Gracias por su participación y que ojalá que en la brevedad nosotros volvemos más una vez. Un abrazo a todos. Chao.